Entonces, si yo hablo de entendimiento, digo, es un entendimiento de día 18. Es gracioso. Si le digo de entendimiento de día 9, esa es la forma adecuada de que tiene que saber. Entonces, la posición es el indicador y la atributo es bueno y la variable es correcta. Entonces, esa variable es por una necesidad nueva, una necesidad es más que otra. Y para la variable solidaria, me suelo mudar de lugar de número, pero no es que la variable sea genérica. ¿Ok? Y muchas veces es mejor incluso que la variable no sea genérica, sino que sea categórica, ordinaria. Entonces, a veces nosotros tomamos los datos genéricos, por ejemplo, la talla que tenemos ustedes, y para no ser problemas en los números, las tradujo en bajos, talla normal, altos. Entonces, ya no analizo las palabras categóricas, porque a lo mejor me conviene analizar las categorías y no por el promedio de las tallas, que sí me estaría llamando una variable genérica. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo puedo transformar la variable genérica en categórica. Y eso a veces es conveniente. Y normalmente sucede con las variables. Es decir, no, las categorías, si lo trasladamos al número, no necesariamente son iguales. No tienen el mismo valor numérico a lo mejor. Y eso es porque me importa la categoría. ¿Y quién define eso? No lo define la misma variable, lo define el investigador. Y por eso a veces es mejor transformar la categoría. Y a veces es mejor quedar en los números. El delito es que no podemos usar. Eso lo define el investigador. Eso es muy bien. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque esa diferencia, dado que sea natural, a veces no me permite realizar, como yo nunca he podido realizar operaciones en la temática elaborada con esa tipo de variables. Son cosas que me ¿no? A pesar de que no es mayor que otro. Entonces, de acuerdo a y eso son las variables categóricas, y por otro lado son las variables numéricas, que ya son cuatro numéricas. Las variables numéricas tienen también dos grupos, digamos, de sus variables de clasificación: las discretas y las continuas. Las variables cuantitativas o numéricas discretas son aquellas cuyo valor se puede representar solo en un número entero. Son numéricas, pero la partición, digamos, de esos valores, es decir, los decimales, no tiene un sentido real. Por ejemplo, el número de hijos, no sé si tiene 1, 2, 3, o 4 hijos, o 10, pero no tiene 1.5. Puede llegar a ese valor, a la cifra promedio que estás, pero eso no tiene un significado real, una persona solo tiene un hijo, o dos o tres. ¿De acuerdo? Entonces, entre los números que representan esas variables, no hay un continuo. Son simplemente el valor exacto. Y el tiene dos, tiene cinco, tiene uno, y ese es el valor de las decimales. No tiene un significado real para el fenómeno. Lo que no quiere decir que yo pueda sacar el promedio, eso sí puedo hacerlo, y eso ya es un paso, que ya es un análisis estadístico de la variable, pero yo no lo he medido así. Yo no lo he medido en profesional. Yo puedo decir que este autor va a tener 2.5 de promedio de hijos, eso sí puedo decir, pero yo lo he medido con decimales a cada uno. Eso ya es una cosa elaborada, es parte del análisis. Y a partir de ahí se analiza las tasas, los promedios, eso sí se puede hacer. Pero en la variable, en el fenómeno sí, no tiene ninguna, ningún sector compatible con los hechos. Pero por otro lado, hay otras variables continuas, las cantidades continuas, sí admiten ese tipo de explicación decimal. ¿Por qué? Porque se refieren a fenómenos que son, es posible que al medirse admita intrínsecamente el límite. Es decir, por ejemplo, el diente, el fenómeno, no el valor, es la variable más fácil.
El peso puede ser de 1 kilo, 10 kilos, 20, 55 kilos. Pero puede ser 55 kilos, 650 gramos. También puede ser 55 kilos, 650 gramos, 876 gramos. Y podemos ir hasta el kilo intestinal. ¿Y tiene significado? Sí. Eso significa que justo ese valor está por este lado. Y otra cosa importante es que en términos generales, las variables cuantitativas, ya no continuas, es muy difícil dar realmente el valor exacto real, por eso se reduce o se reduce. Pero, dado que al nivel decimal sí es posible un significado profesional, yo ya puedo hacer operaciones matemáticas mucho más complejas con él. Entonces, ¿cómo mido a la variable? Sea escala de dimensión. Entonces, las variables categóricas nominales se refieren a categorías no ordenadas, por ejemplo, género, tipo de sangre, ya ustedes ya lo han visto. Macho hembra, hombre con mujer, tipo sangre A, B, O, o de caso positivo, negativo, la procedencia de Lima, Trujillo, ciudad, Belgrano. Y eso es importantísimo porque no solamente sirve para clasificar a la variable, sino que gracias a esa clasificación yo voy a poder hacer ciertas pruebas estadísticas y voy a poder descartar algunas que no voy a poder hacer. Entonces, con estas categorías nominales, los estadísticos efectivos suelen ser las frecuencias y las proporciones, ¿no? Tanto de la género, tal proporción de la género, la frecuencia procedente de la animal. Y la información que contiene es importante, pero si consideras en este gráfico menor, comparado por ejemplo con las ordenadas, de acuerdo a las categorías ordenadas, ya se puede establecer un nivel de categoría, de jerarquía, y el tema es que no necesariamente son cuantificadas, a pesar de que para establecer las categorías yo no puedo dar puntaje. Pero en el fondo el atributo no es el puntaje, ¿verdad? Es el que es una cualidad. El grado de dolor es la escala estadística. Y el estadístico efectivo es que ya puedo usar entidades. Y el contenido de información es intermedio. Y las variables numéricas que sean continuas son secretas, que son secretas, que son secretas, que son secretas, como el peso de la cara, la indicación del peso de la cara, la cara tirada, la cara tirada. Pero eso también en realidad son continuas y en la geografía, por ejemplo, son discretas. Lo que me permite es, además de establecer proporción, frecuencia, mediana, ya puedo ver lo que es la situación fiscal. Mediana, ¿qué significa? El que se repitió más. Pero, el punto medio de la distribución. ¿Verdad? Y la media se refiere al valor promedio que resume todos los valores, y evidentemente yo solamente voy a poder hablar del valor promedio si me puedo cuantificar, ¿verdad? En el caso de la depresión estándar ya sería una información que van a ustedes que me dice cuán disperso está la distribución de esta variable, los valores de esta variable, cuán disperso está en esa distribución. Entonces, eso de ellos solo lo puedo sacar de variables cuantitativas. Algunas, como ustedes ven, tienen limitaciones y otras que permiten mayor capacidad de información acerca del fenómeno. Entonces, las variables nominales son iguales o diferentes. Las ordinales me dicen además si es mayor o menor. Las de intervalo me dicen si además de eso puedo sumar o restar, 2, 3, 4, 5, 5. O sumar, o puedo estar, y la relación, como ya son números en la regla numérica, ya lo puedo multiplicar y dividir. Muy bien. Hay otro tipo de clasificación, esa es la clasificación de la variable que podemos usar en la edición. Es decir, como una variable que se mide, es importante saber que la variable que podemos medir determina la variable que está en la edición. La otra forma es de acuerdo a su grado de construcción en la investigación. Esto de aquí es importante
mayor se cierra bien y no necesariamente aplica a todas las preguntas de expresión. La respuesta de la hipótesis que no tiene una barrera de independiente, evidentemente, si es una causa, la causa es la barrera independiente y el efecto depende de la causa. Ese efecto sí es independiente. Pero si estoy escribiendo algo, no necesariamente va a haber una barrera que depende de otra. ¿Ok? No confunda cuando hago ese ejercicio que cuando hay el análisis estadístico entre diferentes variables, tienen que ver estadísticamente cuál podría estar modificando a otra variable. Y en ese caso, le va a pedir cuál es la variable independiente y cuál es la independiente. Pero eso es para la variable estadística, para el PSMS. No quiere decir que la investigación esa variable dependa del error. No sé si se puede entender. Es decir, mi investigación puede depender de una variable o tres variables que son enteramente independientes, si no hay ninguna relación de dependencia, pero para el análisis, al saber cuál es mayor de otra, la tabla se necesita a medida que hemos dado que una va a crecer en función de la otra, según el modelo. Pero no necesariamente eso es lo que yo he planteado, solamente queda en el análisis. Cuando hagamos un test, vamos a entender cualquier análisis estadístico. Va a pedir en algún momento que se aleja una relación de dependencia entre las variables con el fin de analizarlas. No es ese tipo de dependencia de la que vamos a hablar. Entonces, hay variables independientes, independientes y independientes. La independiente es aquella que hemos visto, no permitirá que no se apegue a la función de la primera variable. Es decir, que ella misma por sí no compra, tiene los valores que hemos encontrado. La dependiente se refiere a aquella que modifica sus valores en función de la otra variable. Si estamos hablando de un aspecto, evidentemente el efecto es dependiente de la causa. Entonces, si la causa del efecto del grupo de cibatina, esa sería la variable, o el fumar sería la variable independiente, y el cáncer del grupo sería la variable de depresión. Porque esa va a aparecer o no, en menor grado o tal grado, si es que hay eso o no. Depende. Y hay un concepto que se llama variables independientes. Es decir, concepto de causalidad, sobre todo, o de asociación, que el micrófono me gusta, es una causalidad. Nos podemos dar cuenta de que una sola cosa no necesariamente determina la existencia de otra. Pueden haber diferentes factores, por ejemplo, en el caso de cáncer de pulmón, si se ha identificado en el pulmón como variable de causa, cáncer de pulmón como variable de efecto, puede establecerse la edad como una variable que también puede tener efecto sobre la existencia del plan. Puede establecerse la variable nivel socioeconómico como también igual tiene cierto efecto, porque a lo mejor es un punto de vista de la situación del sistema de salud, que preocupa, que no es el sistema más básico del paciente. Puede haber una variable que tiene que ver con antecedentes familiares, con carga genética, que si yo. Y que en mi modelo, en el cual el humo era el que procede a cáncer, esas otras variables son independientes. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos esto? Porque eso va a determinar el análisis estadístico. Cuando ustedes lleguen al final de esta clase, de este curso, y estén en capacidad de hacer regresiones lineales, regresiones económicas, etc., o de establecer modelos indicatorios de una asociación o una asociación general, lo que van a tener que determinar claramente cuáles son las variables independientes, qué fenómeno, qué modelo es el que quieren enviar, cuál variable es la causa y cuál es una variable independiente que si la sacamos tiene menos efecto o menos peso de la causa, no sé. A eso voy. Dependiendo de cómo colocan las variables para poder hacer un análisis más adecuado posible. En el modelo de reflexión, cualquiera que sea, ustedes van a establecer una ecuación, una función. Ustedes tienen que poner en esa ecuación cuánto está dependiendo y cuál es el resultado y cuál es el la causa. Y el punto de vista, el punto de vista y el punto de vista. Para eso, ustedes tienen que hacer diagramas. Y hay muchas formas de hacer ese tipo de
en el cruzamiento de San Juan de Dios, se van a ver las cosas de Dios. Pero no son más que la lógica que usted mismo está determinando el conocimiento que tiene frente a una indicación causal. A produce B, y está C y D. C puede producir, afectar la presencia de B. D también puede afectar. A su vez, la presencia de C puede afectar la presencia de C y por ende también la presencia de B. Si hace una cosa más completa. Eso da los diagramas de análisis para ver que los modelos son basados en el inteligente que el investigador conoce y da la cultura de los modelos de todos los autores. Y se modifica, por ejemplo, si yo veo que A produce B y la inteligente C, hago el análisis y resulta que no me cuadra, a lo mejor A no produce B, sino A producía C y C era la inteligencia B. Entonces es dinámico, voy cambiando. Realmente no hay una variable, pero eso es una de las cosas que se tiene que confiar al inicio de la vida. Pero eso es después del desarrollo de análisis. O sea, eso significa que algo es malo y se puede convertir en el conocimiento es totalmente cambiado. ¿De acuerdo? Si en ese momento en el análisis tengo que entrar cuál va a ser la de luz. Así es. 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 O sea que hablando de hoy en esta hora, de hoy en esta hora, ¿con qué criterio puede meter una variable o no? Eso lo van a aprender también. Porque para eso hay que ver las estadísticas también, que te van a decir si esta variable es relevante para el modelo o no. ¿Ok? Eso lo vamos a aprender. Yo lo veo entra o se inicia desde el conocimiento de las variables. Y como dice acá, es importante que una variable es alguna categoría de esa clasificación depende de lo que hace la hipótesis. Es decir, es el investigador lo que dice que esa es la tendencia de la diversidad. Muy bien. Entonces, un concepto inherente a las tres variables que hasta ahí creo que está claro, y eso es la variable, cómo se mide, cómo se puede clasificar, un concepto inherente es la definición operacional de la variable. Es decir, ¿qué es operacionalizar? Operacionalizar significa en términos prácticos llevar a cabo, transformar en operaciones. Por ejemplo, cuando uno se sentía médico, o en los años superiores de la enfermedad, ha visto pacientes que en un sitio como el patrón de medicina con sepsis, o con su médico sale de los sepsis, su médico. ¿No? Bueno, el sepsis es. ¿Qué es sepsis? ¿Alguien tiene sepsis? Alguien que levanta la mano que tiene sepsis. Y de vuelta en el micro, porque creo que siempre está grabando. Para que salga su consumidor. ¿Qué es sepsis? ¿Qué es sepsis? ¿Qué es ya. Eso es. Vamos a tener que mostrar en la mente. La intención que realiza. ¿Alguien tiene otra definición de sepsis? Sepsis es infección. Ahora, que el diseño se llama ahora sepsis. A ver, vamos a poner que los compañeros. Una infección que no va a una infección que ha llegado a sentido más o menos que esa. A ver, bueno, luego va a tener los libros o los hospitales que se van a encontrar que sepsis. Es una respuesta sistémica a un grupo infeccioso. Es decir, es un conjunto de manifestaciones que incluyen una respuesta sistémica a un proceso infeccioso. Y las dos palabras están más conectadas. Hay un proceso infeccioso, una infección, y está más o menos generalizado. Pero generalizado es un algo técnico. El término es sistémico. Es decir, es todo el sistema
toda la demanda a la que responde, o varios sistemas a la vez, los que responden a una intención. Pero como ustedes ven, hay diferentes conceptos de ser sistema en el auditorio. El que yo les he dicho, que no me llamo soy sistema en eso, pero es el que se parece más un poco a lo que me van a enseñar. Es el que vamos a tomar como referencia. La variedad de por decirlo así, si tomamos como variedad de Celsius, porque la definición es Celsius, la variedad de Celsius tiene como concepto o definición conceptual, es una respuesta sistémica al proceso de Celsius. Y como es una variedad de Celsius, la capacidad de evidencia, ¿cómo ha tenido una respuesta sistémica a un proceso infeccioso? ¿La definición me ayuda a medirlo o es un poco no tan característico, no va a utilizar tanto la práctica? Yo tampoco puedo medir una respuesta sistémica a un poco infeccioso. Temperatura, está saliendo alguna cosa. Resulta que con ese concepto de repente me ayudo un poco en la práctica para poder venir, para poder llegar a esa temperatura. Entonces, ¿qué temperatura es ese mismo la temperatura? Ya ustedes conocen la temperatura. Yo siempre dije que es el sustante, la temperatura. Entonces, para poder transformar ese concepto con creación, podría decirlo que la respuesta sistémica se llama ciencia. No, no me recuerdo, pero yo lo sé. Y el foco infeccioso es un foco, es una infección. Entonces, yo podría decir que si es el más foco infeccioso. Sí, porque eso se deriva del concepto. Pero ya estoy transformando la misma palabra. Sí, más foco infeccioso. Entonces, de la definición conceptual, he pasado a la definición operacional, en este caso es un suyo. Sí, es la forma de ser. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo puedo medir? Con un tío. Con un tío. Eso ya se transforma en un ejecutador. No sé. Le voy a dar un nombre. Y, ¿sí? ¿Cómo lo mido? Aumento de temperatura, taquicardia, 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 hemostosis, qué sé yo. ¿No? Esas son todas las diferencias. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Si encuentro un proceso, ¿qué es un proceso? Y si es más un proceso, ¿qué es eso? Entonces, así mido la diferencia. Esto que acabo de hacer se llama definición operacional. He pasado todo lo que no tiene una definición conceptual. Todos tenemos un concepto social. Pero para poder llegar a la medida, para poder establecer la arquitectura de la tengo que tomar en operación. Siempre tengo que operar sin una lanza. Y en la definición operacional tengo que tomar la definición. Entonces, eso es importantísimo para poder establecer después la estadística que me va a ayudar a medir ese problema. Y luego, ¿qué puedo hacer? En el caso de ciencia, la definición conceptual de la respuesta sistémica del organismo a un poco infeccioso para una gente que usualmente lo haría, no lo sé. Pero la definición personal es un miedo positivo más ciencia. O alguna manera de ciencia. ¿Cómo es eso más ciencia? ¿Quién me va a indicar el poco infeccioso? Y obviamente el indicador, en este caso, más preciso porque somos médicos y lo sabemos, es el individuo. El cuerpo de la vida. ¿Podría tener un indicador de infección? Sí, más indirecto. Por ejemplo, un PCR elevado, un PCR elevado. Pero no es tan específico, no lleva a depender de eso. No me lleva tanto como haber encontrado el hecho. Entonces, lo ideal, lo mío va a ser el motivo. Pero también, ¿cómo va a acontecer? De repente, el centro no hay motivo. ¿Quién dice que el centro es el investigador?
acuerdo con el primer que diga, oye, Dios es una pública, voy a pensar en un juego. Pero el que define eso, la verdad es que es el deseo, y tiene un premio mejor que un juego. Entonces, en este caso, todavía no tenemos un tiempo cultivo. El cultivo que tiene es la serie de indicador para la conversión. Y en el caso, que si es mi indicador es seleccionado, y esos indicadores, bueno, esos elementos, tienen a su vez formas de medirse. Por ejemplo, la técnica de la medición. Por ejemplo, como siempre, como el aumento de la tercera placa por encima de él, siempre, la tiempo de un. Entonces, ese valor que ya es 80, 90, 90, 90, 90, 90, es el que va a decir si hay que cargar. Si hay que cargar, hay que cargar los instrumentos. Entonces, si hay que cargar los instrumentos, ¿cómo voy a medir la frecuencia cardíaca? Pues, el microscopio, el microscopio, directamente con el microscopio, con el manómetro, o con el monitor, no sé. Eso ya es el instrumento que voy a utilizar. Entonces, tengo el instrumento, tengo los valores, tengo la categoría de los valores, tengo el elemento con sus indicadores, tengo la variable. Todo eso debe venir, eso me va a utilizar la variable. Y eso a veces es laborioso y a veces es difícil. Pero es importantísimo para que puedan ustedes luego medir bien. Cuando hagan su investigación, lo que buscan es que lo que han anunciado se haga. Eso se llama validez científica. Y la validez científica tiene dos grandes componentes: la validez interna y la validez externa. La validez externa es la capacidad de lo que he encontrado poder transformar en un silencio genérico, ¿verdad? Es la decisión, pero la duda de la ley es más importante, es la interna, porque si internamente está mal, así puede estabilizarse la ley. Y la ley es interna, en resumen, es el control de sesgos, es decir, evitar los posibles errores al momento de hacer la decisión. Y de todos los errores, existen varios errores o sesgos, uno de los más importantes es el sesgo de medición. Información, es decir, cómo la información que voy a utilizar para comprobar un problema. Y ese error es usualmente dado por una mala o pequeña suplementación personal. Si está mal personalizado, comete ese error de información, no se puede desinterna, mi trabajo no tiene la validez que yo comprobé. En otras palabras, van a llegar a un lado de la información. Pero en un barato tiene más, no se queda. Hay que adecuar o volver a hacer. Volver a entender. Esta es la que se mencionaba, pues la gente más necesita, pero la gente es más difícil. ¿Sí o no? Y ahora que una de las dos, hay una sensibilidad de definición conceptual. Por ejemplo, la variable de vida tiene definición conceptual, son dos conceptos de vida. Alguien me lo diga, le damos una beca. Es que no, si usted sabe un tipo de biología, cualquier tipo de biología, lo primero que busca es la definición de vida, ¿verdad? Y no es que tenga una definición sexual del concepto de vida. Entonces, pero pensaremos que no es válido. Si podemos pensar que lo que sabemos es lo que está bueno. Entonces, lo que nosotros sabemos es la característica de la vida. Los atributos, nuevamente, las cualidades, los indicadores. Nosotros sabemos que la definición conceptual y podemos utilizar el trabajo. Pero hay pocas, pero hay algunas variables, algunos fenómenos, algunos hechos que no pueden definirse más que un sentido. Entonces, la definición operacional es otra más, porque a veces solo contamos con la definición operacional de vida, todavía no podemos actuar. Pero esos son ejemplos un poco más raros de los casos que nosotros. En la mayoría de los otros casos, sí hay conceptos que a partir de ahí construyen las operaciones que están viviendo. Como les digo, a veces se va a dar a veces los artículos son los que determinan el concepto.
Pero esos son casos que se van a dar. Muy bien, entonces, ¿qué es la definición operacional? Todo esto que se ha explicado, ¿cómo se conceptualiza? Se realiza como un conjunto de referencias y actividades que se dan para poder medir una variable. Y la tengo que medir porque la variable se mide, esa es su definición. Si existen varias opciones en la definición operacional, el origen y la reproducción de mayor información. Como mencionaba, una opción podría ser el objetivo positivo, pero el objetivo cualquier objetivo positivo. El complejo más es, más, no sé, si eso va a ser la definición más importante. Es decir, hacer que más información también otorga. El carácter de la presencia que se adapte al contexto y sea preciso. La correcta selección de la definición está relacionada con una adecuada edición de la definición. Se la persona y como sabemos que no es igual a la expresión racional que la división positiva. ¿Cómo puedo medir la variable? De manera directa, en una sola división, o de manera indirecta. Por ejemplo, la variable de sexos se mide de manera indirecta, porque tengo que medir por un lado la presencia externa, por el otro el poco precioso, si tengo los dos, tengo la cita de la existencia de seis, pero no es. Entonces se mide indirectamente, no como la variable de por ejemplo, color de piel o etnia, sí, directamente, un valor. Acá es la variable que son más complejas, son más dimensiones. Es la variable que es más compleja en sexos, como conocimiento, como la luz, que vamos a poner, tienen dimensiones. Y son esas dimensiones las que a su vez tienen indicadores. Por ejemplo, habíamos dicho que la variable de sexos es multidimensional, tiene dos dimensiones de comprensión de más de sexos y cada una de esas dimensiones tiene su indicador. Eso es, la dimensión puede ser compleja. Por ejemplo, la dimensión sí es compleja. Entonces, tiene a su vez algo así como subdimensiones o elementos que tiene su propio explicador. Y así que cuanto más complejo es la variable, más hacia la cabeza va a conseguir. Por ejemplo, acá tenemos la variable X, que puede funcionar de tres dimensiones. Y resulta que la dimensión 2 se mide directamente. Por ejemplo, en el caso de la variable X, la dimensión 2 se mide como dimensión, o en vez de como dimensión superior, se mide como cultivo positivo, la dimensión directa, cultivo positivo. Pero la dimensión 1 era 6. 6 no se mide como una sola cosa, tiene varios indicadores. Taquicardia, bradicardia, bradicardia, taquicardia, taquicardia, no sé, fiebre, o hipotermia, ya os dejamos un ejemplo. ¿No? Entonces, eso es un análisis y a partir de ahí ustedes ya tienen que definir operacionalmente la variable. ¿Cuáles son los pasos para operacionalizar esa variable? Identificar primero la naturaleza de la variable, es decir, esa variable es médica o es contenida. Esa variable, ¿cómo se va a medir? Usar la forma de la variable, ¿la voy a medir directa o indirectamente? Es decir, se puede medir directamente o tiene a su vez dimensión, característica de esa variable. Y eso es tiene características de su vez, características de la variable. Una vez que llega a los indicadores, los selecciono, si es necesario, entender. Y luego elijo esta dimensión. Si es que la variable no es tan compleja y el rey se mide, el rey puede hacer la dimensión. Pero si es que la variable es muy compleja y tiene dimensiones e indicadores, la escala de dimensión se usa para el indicador. Por ejemplo, la variable es esa, es la misma repito. ¿Cómo me dirías eso? ¿En escala de dimensión son para hacer eso? No, no, claro, tiene dimensiones. Muy bien, dimensión 6, dimensión poco dimensión. La dimensión 6, ¿cómo lo mido? ¿Por qué número de dimensiones? ¿A qué? Es completo, necesito tener un elemento de esa dimensión. Entonces, un paso. Un elemento es la cara, o la dimensión de la dimensión cardíaca, sería la variable.
Pues esa relación de la memoria carrera se puede identificar que es así. Es así, ya se hace. ¿Cómo se mide? También digo yo, digo el instrumento que ya no puede hacer curso de artillería. El curso de artillería es que el curso de artillería es una vida de artillería. ¿Numérica o categoría? Numérica. Pero la forma de categoría también es medio, alto, bajo, tachicardia, normal, tachicardia, categoría. Pero también puedo hacer la numérica. Y si es numérica, ¿qué es la dirección esa? La mínima, perdón. Y el izquierdo por mí. Sería el izquierdo, ¿no? Porque en ese caso son totalmente los otros puntos de la vida. Se puede llegar a la situación más que por medio de la iglesia, pero en el valor real, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es la forma en que yo al final he llegado a la identidad, a la identidad, a la forma de vivir. Y entonces, para que diga la verdad es eso. Y así mismo tengo que vivir frecuencia de la teología, nivel de la teoría, nivel de los ciclos, de que la lectura, porque tengo la dimensión, más el poco juicioso, ya tengo la variable. Entonces, la escala de dimensión va a ser el aumento de la dimensión operacional de la variable que permite medirse. En ese caso, lo más importante es el indicador de la variable. ¿De acuerdo? Eso es importante. El hijo de cada dimensión de la variable es que es una variable de la dimensión directa, o de los indicadores es que de dimensión directa. Luego, el hijo de los instrumentos y los instrumentos de dimensión, eso también es importante. Porque yo puedo ver como ustedes han visto un indicador o una variable de diferentes maneras. ¿Quién define qué instrumento va a ser utilizado? Y ahí investigamos. ¿En función de qué? ¿En función de qué usted va a utilizar el curso gratuito o el curso radial? ¿O el curso gratuito? ¿Entonces de qué? ¿Por qué va a usar un curso de hoy? Yo sé lo va a definir. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Entonces de qué? ¿Desde la noción de la información? ¿Y quién dice eso? La base teórica, por ejemplo, la teoría es una de las características de esta doctora. ¿Sí lo entienden? Esta doctora. ¿Qué otra persona con otro elemento que puede ser que no se haga la doctora? ¿O su mente? Si no es un mérito, ¿en qué lugar? ¿Quién no puede condicionar eso? ¿La propia experiencia? Claro, la propia experiencia también. La experiencia mostrada por un expertise a nivel de uso de cada cosa. Y hay otro importantísimo también que a veces no tenemos más espacio. ¿Qué otro elemento puede condicionar el instrumento de los equipos de medición? Eso está dentro de lo que se llama factibilidad. Es decir, la factibilidad y uno de los elementos de la medición más importante son el costo. Si es un elemento de medición, el libro de sujeto que tiene la capacidad de comprar, capacidad de usar, ¿no? A lo mejor hay un super transferma que me mide en microsegundos algo, pero yo tengo solo para hacer un poco. Voy a utilizar eso y lo tengo que decir. Y cuando hago mi artículo, pongo el indicador ese instrumento para que los investigadores que me van a leer sepan que lo he hecho con ese instrumento. Y a lo mejor me digan que sea este instrumento eliminado. No vas a poder llegar a la diapositiva. La decisión o la exactitud, que depende de cómo se va a hacer la exactitud. Pero eso también lo sabes, o sea, son limitaciones. Pero es importante que se diga que se seleccione. Evidentemente, la idea es buscar el instrumento más adecuado, ya, a ver, lo adecuado, porque lo más preciso y lo más exacto. Y definir la forma en que se empieza a dar la variable para el análisis. Eso es importante. Que al final, cuando ya tenga los valores, por ejemplo, en este caso, la diapositiva de tiene que tener 100, 120, 30, 20, 40, 70, yo tengo que definir ya cómo lo voy a empezar. Lo voy a empezar en números, la tengo por minuto, la tengo por segundo, no sé.
realmente no es difícil, lo que es laborioso. Y hay una gran diferencia entre lo difícil y lo laborioso. Lo difícil requiere serialidad. Lo laborioso requiere paciencia, trabajo, perseverancia. Entonces, en ese caso, no es tanto la individual, sino más bien la individual, y es de la velocidad. Hay que hacer como caros, coordinar, ver todas las dimensiones que tiene la realidad, y tratar de personalizar las variables que realmente son importantes, las más importantes. No tampoco personalizar hasta la última variable, que a lo mejor no la hasta la mayoría de la misma proporción. Pero, pues, evidentemente tiene que personalizar todo, ¿no? Porque lo que por lo menos en su tiempo, a veces la diferencia de tareas, que es así, tenía mucho de eso. Entonces, luego de la naturaleza de la variable, yo digo, si necesito indicador, ya sea la dimensión del indicador o directamente la variable de la escala de dimensión, selecciono los instrumentos y procedimientos y finalmente tengo una expresión final. Y ya una vez que tengo la expresión final de la variable, alto, bajo, ¿no? Normal, anormal, 100, 200, 300, 40 menos 5, 30 menos 5, que si cualquiera que sea el valor, eso es lo que le voy a aprender al análisis de estadística. La estadística que ustedes van a aprender va a utilizar esa información. Entonces, es importante que salga esa estadística, porque si no sabemos hacer esto bien, le vamos a dar a la estadística información que no va a ser aplicada como nosotros pensábamos. ¿No? Y de qué depende de la vida, la vida, las variables se definieron dependiendo de qué? De la encoder. Y la encoder es una persona que creó una investigación. Ahí está el jefe. Una buena investigación, no tiene que ser si la persona está buena en la investigación, va a determinar un buen análisis, una buena reunión personal, buen servicio. Pero, lo que yo pienso que sabe que yo tengo son, tampoco es que me acuerdo. Lo que diría es que siempre hay hipótesis. Que usualmente las estrellas existen mismo, no las escribo. No las estrellas también, pero hay hipótesis. Y esa hipótesis debe estar la mente interior que está en la variable. Y de ahí va a ser la variable. Eso ya es un trato que me dio una sensación. Entonces, la respuesta a la pregunta, y el diablo que viene de también seguramente se va a hablar, pero la hipótesis no está más clarito. Y entonces, de ahí se saca la variable principal. ¿Cuál es la frecuencia de embarazo comercial de adolescentes de Novato Santo? Vamos a ver la frecuencia, vamos a decir que 100 o 100 es el que se no vamos a asociarlo con nada, no vamos a desechar la causa, no, vamos a ver y escribirla. Pero en la vida, la frecuencia de las cosas, eso es porque yo digo, la frecuencia puede ser que sea, aunque sea la frecuencia, la frecuencia de ser alta, es el hipótesis. Y ahí está la variable de frecuencia de las cosas. Es importante que tengamos eso en cuenta, porque en algunos elementos normativos, investigaciones, y si no, no las hipótesis que siempre tienen que ser, siempre hay hipótesis. Ahora, si por cuestiones no la tienen, necesito ponerle con la boca, pero usted está hablando de la hipótesis. Siempre hay hipótesis, siempre parte del hipótesis. Si no hay hipótesis, no puedo seguir. Por ejemplo, hay una tarea de concretas que tiene funciones indicadores que se llama aprendizaje. ¿No? A ver. Aprendizaje, que es la variable, el concepto de ese caso de la variable, ¿qué dimensiones tiene para ese ejemplo? ¿Cuatro dimensiones? Tres dimensiones. La primera dimensión, entendimiento, retención, la segunda y aplicación. Entonces, yo necesito operacionalmente aprendizaje, porque necesito aprendizaje operacional, definir como si fuera el aprendizaje de ese tipo. A un pedagogo, a filósofos que definirán qué cosa es el aprendizaje, un neurocientífico, qué cosa es el aprendizaje, pero esta definición debe ser bien, bien compleja. Para poder medir el aprendizaje, tengo que transformar en una definición sencilla, práctica, operativa.
Y producto de esos conceptos y de las lecturas, el investigador dice: yo puedo definir el aprendizaje ese tiempo, el entendimiento, más reflexión, más. Es que con esos valores, creo yo que la persona que está aprendiendo, si entiende, se retiene, se aplica. De acuerdo, es que transformado de la concepto de la cosa, en una dirección operacional muy simple de ser médico. El entendimiento, a su vez, tiene los elementos, un elemento es la respuesta correcta a la pregunta, y el otro elemento es la propia objeto. Esos son los elementos de la dirección de entendimiento y de la vida de la empresa. Cada uno de esos es el indicador. Y ahora me podría interpretar por qué el indicador sería para ver si es que ya conocemos. Para eso voy a hacer un indicador, por ejemplo, en el ejemplo de un. Vamos a tener eso de sexis, que me dé ejemplos de casos públicos que han sido de sexis. Si me da cinco ejemplos, o uno o diez que conocer, y se va a hacer un indicador de la conocida. O depende si es que el indicador es más cualitativo. Si es que el ejemplo menciona uno, dos o tres conceptos clave, ese es un buen ejemplo. Entonces, le da el elemento de la conocida. Eso es el indicador que se construye en función de la teoría de los mensajes que han iniciado. Y en función de eso también podemos dejar, por ejemplo, la dirección de función que tenemos sobre el elemento que es. Volver a recordar cuando te llamamos aquí en la vida, después de un caso de poder recordar, aplicar, resolver problemas aplicando los conceptos entendidos y retenidos, e integrarlos con otra materia. Y así es que se utiliza el indicador como lo que en este caso es un paciente más cualitativo, ¿no? Porque la realidad es una realidad que entiende más hacia la cualificación y a la cualificación, pero también se puede medir con números. Yo creo que responder correctamente preguntas algo mediante un examen y correcto va a significar una referencia o más. Entonces el número de manera, pero el número es el indicador. No quiere decir que la variable de aprendizaje sea más cualitativa. ¿De qué? Responder correctamente preguntas tampoco quiere decir que la variable sea cualitativa, pero el indicador es un número. ¿Está claro? Muy bien. Estrés, por ejemplo, otra variable. Entonces, ¿qué es eso? Tensión física, tensión mental y tensión psicológica o emocional. A su vez, la tensión psicológica o emocional tiene un efecto de suscripción nerviosismo asimilar. Y en este caso, cada uno está indicando cómo puede medir la tensión. Podría tenerlo mediante la tensión arterial, la potencia del pulso, mediante, no sé, el dolor de estómago, el cualidades que sean, pero conocimiento de causa. Si no puede poner cualquier cosa que tiene que sustentar, científica, o teóricamente, y eso ha sido, eso es parte de la dimensión. A eso también depende. Si es que, por ejemplo, en este caso, yo dependiendo solo con una de las dimensiones, lo puedo hacer. Puedo ver que hay solo de los signos y la dinero, pero ¿qué me van a decir? Que cuando yo vea tu definición es incompleta, tu definición personal de la realidad es incompleta, y el hecho de que no haya venido la función física, la función mental, o cualquier otra que alguien te diga que también tiene que entrar, te puede establecer limitaciones. Ahora, es posible analizar de repente estas tres dos funciones y esta no. ¿Por qué? Porque una limitación a lo mejor metodológica, económica o ética, no sé, puede existir alguna limitación. Es decir, tienes que decir que mi estudio, si el estudio es la primera que indicas esa limitación, va a ser bastante mejor. Porque ya nadie te va a poder decir, hoy ya tú no lo dices. Entonces, mi indicación del estudio es a lo mejor la definición operacional no me cumple el trabajo, no sé si lo que va a producir, lo que sea, lo que sea. ¿De acuerdo? Y hay una característica que siempre te van a decir que la
es completa, porque son las completas que cada uno tiene su diferente forma de inteligencia. Claro, si tú defines pensar de esta manera, tendrías que elegir un placer. Pero en ese caso, te darías un poco, ¿verdad? O sea, porque lo que quieres comprobar, cuando es la dimensión de tu vida de pensar, yo creo que el mensaje es una variedad que, como lo ves, tendrías que medir por así, y si no lo ves así, solo lo tienes por entendimiento, a través de la correcta forma de la mensaje. Pero a veces lo que tú estás haciendo es pensar que tú estás haciendo el entendimiento, que es una dimensión. Entonces, cuanto más completo quieres que sea tu entendimiento, y evidentemente tu conclusión, tu variedad tiene que ser lo más completamente entendido. Y no siempre es así, por lo mismo que ha mencionado su compañera, de repente, y no tengo las capacidades para que tú eres, por eso tú querías hacer un corazón, porque espero que todo al margen, etc. Entonces, yo digo, no. Aprendizaje lo he tenido solo por resolver el mensaje. A lo mejor no es rendimiento, ¿no? Rendimiento académico, no lo sé. Pero tienes que decirme, yo lo he pedido. Y como tú eres investigador, no tengo la necesidad de que sea peor, porque hay que pasar eso. Entonces, si quieres saber que existe esa dimensión, y si no lo vas a hacer, tienes que dar el principio de la vida. Si sientas la dimensión adecuada, no sé si esta es la dimensión adecuada. Pero la sugerencia siempre es: si es que queremos que sea lo más profundo posible, la dimensión sea lo más profundo posible, y lo que debe pedir la mayor cantidad de elementos de esa variable. Porque si no, vamos a tener exceso de información. Entonces, en principio, la determinación o la organización sí condiciona. El aprendizaje es en ese segundo instructor, en este caso, el oído ha ido mal al aprendizaje. Entonces, no existe. Ya no hay ningún control de eso. Debió decir que el aprendizaje es un examen, el aprendizaje académico, sí. También lo mismo. Es ese tipo de discusión al que hay que llegar cuando se hace la discusión. Sí. ¿Qué es la discusión más importante?
yo que no sé nada de aprendizaje, que de repente me iba a pensar solamente como entendimiento y respuesta a todas las preguntas. Pero alguien que es experto, me diría que él comía la mano de Dios. Entonces, a lo mejor otra persona que nos considera el experto, ni otros indicadores de aprendizaje. No existe un proceso, por decirlo así, de cómo definir la verdad, pero sí existe una, un modelo más aceptable, existe una especie de, en cierto caso, esa paradigma que puede cambiar, ¿no? Pero no es que esa es la definición, o de hecho, la definición es incluso modificarse en el tiempo. Lo que la lección es la siguiente: si antes de entrar mucho en la definición teórica, de la definición, es que yo tengo que transformar lo que es una operación, que va a entrar en el tiempo de la y que sea lo más número posible dentro de lo posible. Dentro de lo posible. Si no es más número posible, yo que tengo la definición, como que decía hace la definición. Y a lo que iba es que eso es lo que se pone en la discusión. Esa es una de las cosas que se pone en la discusión. La limitación es que he tenido, por ejemplo, para definir personalmente como la vida, pero que creo que no va a dar a lo mejor el resultado. Y lo tengo que decir. Es la parte más importante del trabajo intelectual que ha tenido, que fue la parte final del estudio, que es discutir por resultado. Y discutir también el efecto de su vista, incluyendo la revolución de la vida. ¿Qué es lo que para esta experiencia? Y vamos a terminar con un ejemplo de una variable muy importante también entre los estudios que solemos hacer en un país, que es la definición. La variable de definición, ¿de qué naturaleza es? ¿Quién es el equilibrio de derecho? Cualitativa, ¿verdad? La definición es cualitativa. No puedo decir que se definición con 2, 3, 4, 6, 5, 5, 5, 5. Pero el mismo modelo que creo no puede decir, o que era. Los valores finales es, como dice aquí, tienen valores finales, que es un simple grado 1, grado 2 y grado 3. Ahora, eso va a ser así, esa forma de implementación de la decisión. ¿Hace usted que así? ¿Hace usted que así? No, no fue así. Antes existía la definición de la antropología, la definición sociológica, la del consorcio, la parada, antes existía. Imagino que la institución se ve, la institución federal, la federal. Bueno, resulta que ahora los expertos de nutrición, los pediatras, los pediatras, manejan naturalmente ese concepto de nutrición de algunos otros. Podríamos hacer un consenso en este caso, si podríamos hacer un consenso, pero no es. Va a cambiar, y a lo mejor va a cambiar. Si es que ustedes están en el área, sabrán lo que esta es la forma que actualmente nos entendemos mejor para la nutrición, y eso es lo que esa manera de desaparecer. ¿No? Si uso otra manera, y yo soy una autoridad mundial, hasta me toman como de esa misma clasificación, la correcta. Pero si todo eso, dale la clasificación, no es la misma clasificación, hasta que se demuestre que también es mejor. No, depende mucho también de la fuerza, de la profundidad teórica que tiene la clasificación. Entonces, en muchos casos, para elementos prácticos, si se lo puede iniciar, hay que buscar lo consensuado, luego el modelo actual, el paradigma actual, en la definición de esa variable. Y los indicadores en este caso son el peso y la talla de edad. La escala de definición para el peso y la talla de edad es la razón, es decir, incluye la posibilidad de tener no menos que tener, ¿verdad? Y en el caso de la definición ya final de definición como variable total, a pesar de que sus indicadores son números, la variable es ordinal, cualitativo ordinal porque tiene grados. ¿Cuál va a ser los estudios y procedimientos de la definición? El peso, para el lado de peso, mediante una base de la cápsula de su ser de la empresa. La talla, mediante un término de la empresa, y era mediante la definición de la empresa de este hecho por el trabajo. Pues esa es la forma. El instrumento, la salida del instrumento y la forma de recuperar la información del indicador de la variable. Y al final,
pero en su primer estado, pero al inicio se vivió por él, que la misión de la señal de Cristo se empezará a aplicar a su propósito y recorre la preparación de un trabajo que se está llegando a su asilo de la iglesia. Esto es la definición biológica de su misión. No, es la definición personal. La definición conceptual o biológica de su será pues el estado de ciencia, de ciencia, pero así como estamos, yo no lo podía vivir. Así, sí lo puedo vivir cuando lo estoy viendo. ¿Ok? Y ahí eso se puede encargar de que es lo que yo les decía que es como Dios. Poner la variable, la personal, la definición, la definición, los indicadores, las propiedades, la definición, la escala, el instrumento, los valores finales, si hay posibilidad de hacer algo. Y hay dos conceptos finales en cuanto a que es la decisión y la exactitud. La decisión se sigue cumpliendo un intento de decisión para hacer amenazas estadísticamente. La mayoría de la comunidad es un tipo de data que enseña números o datos o cualidades que van a analizar estadísticamente. Y parte de la validez del estudio, depende de cuán bien las variables son expresadas por el estudio del presente y del cuidado del interés. Entonces, ahí viene el uso. ¿Cómo es que yo estoy definiendo mi variable para que después yo pueda encontrar conocimiento adecuado de lo que realmente estoy buscando? Y esos dos elementos que me dicen si es adecuado o no adecuada la forma de que es una precisión y exactitud. Precisión es el grado en que puede ser reproducido el hecho valor de una variable, la división de una variable y que siempre tiene valores cercanos o próximos cada vez que esta es medida. Por ejemplo, si se usa una balanza y yo he mido una vez el peso, 50 kilos, me paso a ver el peso. Exacto, me vuelvo a medir 50 kilos. Exacto, me vuelvo a medir 50 kilos, quiere decir que esa balanza es precisa. Porque en las diferentes reproducciones de la medición que representa valores muy cercanos a los que son iguales, la balanza es precisa. Pero puede que yo no pese 50 kilos, que pese 55. Entonces, la balanza es precisa, pero muy exacta. Porque la precisión se grada que puede ser reducida obteniendo valores cercanos. Y la exactitud se grada y dicha medición representa lo que realmente me dice, lo que intenta. Por ejemplo, acá, si yo lo agarro a salir de aquí y es este fenómeno y es lo que es, esta exactitud es preciso, pero no es exacto. Esto que suena más en una balanza es no sé si hay un producto que tiene valor variable complejo, como aprendizaje, estrés traumático, intervención, conocimiento. Cuando evalúo con un sujeto, recuerden que es que tiene que ser preciso y exacto. En este caso, esta variable está en el sujeto de buena precisión, pero no es exacto. Cuanto más precisión hay, el mayor poder estadístico para estimar valores y probar cosas. Ya van a tener eso. La precisión es algo también que, si es un sujeto que se ha creado un sujeto, la referencia a ustedes lo ponemos, es que eso es una máquina, ya tiene calibrada la precisión, ustedes utilizan ese valor. Pero, realmente, la carta está afectado por el error aleatorio, que es si va a ir a por un tema aleatorio, por eso se toca encerrar a nosotros. Y la fuente de error aleatorio es la variabilidad de los valores, es lo mismo, pero es 50.1. ¿Cuáles son estas estrategias para aumentar siempre la precisión? Yo voy a ver que se realiza el método de medición, la buena definición operacional, escribir el cómo se hará, entrenamiento y certificación en que va a medir, refinar el instrumento, automatizar los instrumentos y repetir todas las funciones con la precisión. Piensen en una balanza, pero también piensen en una encuesta, que también es un instrumento. Y en el caso de la exactitud, el grado de que dicha variable representa lo que tiene para representar. En este caso, además de una parte de precisión que tenemos, vuelvo a decir que es exacto.
Ahora, si nos metemos a niveles profundos de la física, nos vamos a dar cuenta que en general uno excluye al otro. Cuanto más precisos somos, suelen perder eso. Y cuanto más exacto es algo, suelen perder eso. Y eso se ve en el nivel un poquito más. Evidentemente, nunca vas a seguir absolutamente preciso, absolutamente exacto. Sobre todo en variables que son numéricas, sobre todo si son de razón, porque no vamos a tener la necesidad de infinito cuadrado. Tiene gran influencia sobre la variedad de estudio de exactitud, evidentemente, y van a ser que esta precisa, pero no es exacto. Una llamada característica como el nutrido, cuando no lo era, por un kilo, pero no lo era. Y a eso le debe destruir. Está hablando del error sistemático. ¿Qué es un error sistemático? Es un error que ha introducido el investigador, que sucede. ¿Por qué? Porque no hubo un instrumento estaba bien calibrado. El instrumento no estaba bien calibrado. ¿Qué significa calibración? Acercar el instrumento a la realidad. Y la realidad la puede decir con un instrumento que se llama norma estándar. Entonces, si mi balanza debería ser un poco a mí, y tenemos una balanza súper calibrada, que es un poco estándar, que sigue todos los parámetros certificados del mundial, y esa es certificada de la certificación, esa debemos calcular para ese. Esa su vez tendrá calibración con los elementos más precisos, que se llega a lo más preciso posible. Pero tengo que calibrar, pero no exacto, lo calibrar sobre lo más exacto posible, al gol estándar, al patrón de oro, al gol estándar. La definición de precisión ya la sabemos, la mejor forma de hablar es la comparación de la medición repetida de precisión y la comparación con el gol estándar de la exactitud. Una semana de la teoría no es el preciso para el estudio, incrementa el poder para detectar el efecto y la exactitud incrementa la validez de las conclusiones con respecto a la verdad, a la realidad. Y finalmente, ¿quién sabe más cosas en el error del problema y el error sistemático? Eso define la discusión. Es importante que lo recuerden porque va a estar dentro de las formas estadísticas que ustedes van a utilizar. La precisión que llegó a la gestión del error sistema. Muy bien, ahí lo vamos a dejar. Si no existe alguna pregunta,